Hola a todos, en este tema 7 continuamos con la edad contemporánea, ¿vale? Vamos a seguir la evolución que vimos en el tema anterior y bueno, es un tema bastante amplio, bastante extenso, ¿vale? Porque hay también muchos datos y muchas situaciones históricas que debemos conocer, pero bueno, ya en la siguiente diapositiva comenzamos y espero que os quede bastante claro. Comenzamos en primer lugar con el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII fue el último rey de la Restauración. Era hijo de Alfonso XII y fue proclamado rey en 1902. Durante su reinado, España vivió graves conflictos sociales y políticos. Se sufrieron huelgas, los sindicatos, para mejorar las condiciones de los obreros, llevaron a cabo numerosas huelgas. Esto sigue sucediendo a día de hoy. Gracias a los sindicatos, cuando un grupo de trabajadores considera que no están teniendo los derechos básicos, puede manifestarse a través de las huelgas. También encontramos el nacionalismo. En Cataluña, País Vasco y Galicia surgieron movimientos que reclamaban con fuerza la autonomía para sus territorios. Si seguís las noticias, también es un tema muy de actualidad. Y, pues, en tercer lugar, la guerra en Marruecos. Los habitantes del norte de Marruecos se sublevaron contra el ejército español, que controlaba esa zona, y se enfrentaron en una guerra, en la guerra de Marruecos. Decir que a partir de 1909 el sistema de la Restauración sufrió una serie de crisis que condujeron finalmente a su desaparición. La Semana Trágica, la Huelga General de 1917 y el desastre de Anual, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos estos datos. En primer lugar, la Semana Trágica, que ocurre en 1909 en Barcelona y otras ciudades catalanas. Se produce una revuelta popular. Revuelta popular quiere decir que la gente se echa a las calles, provocada por el envío de soldados a la guerra de Marruecos. Los soldados eran en su mayoría obreros y campesinos, ya que las clases altas pagaban dinero para evitar ser reclutados por el ejército. Por lo tanto, se echaron a la calle el pueblo porque no les parecía justo que campesinos y obreros tuvieran que ir a la guerra. Luego estuvo la huelga general de 1917. Los sindicatos, para protestar por la subida de precios y las malas condiciones en las que vivían los obreros, convocan una huelga general. El gobierno utilizó el ejército para frenarla. Aunque la huelga fracasó, el movimiento obrero cada vez tuvo mayor importancia. Gracias a estos movimientos y a estas huelgas generales, hay que decir que en día de hoy tenemos unas condiciones laborales bastante buenas, aunque siempre mejorables. Para eso seguimos teniendo sindicatos, para poder reclamar un trato justo. Y después tenemos por último el desastre de Anual. A principios del siglo XX, España controlaba algunos territorios en el norte de África. En Marruecos hubo una fuerte oposición al control español, como ya hemos dicho. En 1921, los rebeldes de esta zona derrotaron al ejército español en Anual. La guerra la perdimos en Anual, donde murieron alrededor de 10.000 soldados españoles. Por eso se quejaba la gente también, porque no querían mandar a obreros y agricultores a la guerra, donde seguramente muchos de ellos acabaron muriendo. Pasamos, después de este desastre de Anual, a la dictadura de Primo de Rivera. Ya que el desastre Anual produjo un malestar en la población que fue creciendo, y con la excusa de restablecer el orden, con la idea de, venga, ya llego yo y dejo todo como estaba, estable, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923. Primo de Rivera instauró una dictadura militar, es decir, asumió todos los poderes del Estado. En una dictadura, la persona que dirige es la que manda. Suspendió la Constitución. La Constitución la elimina, la que teníamos en este momento vigente. Prohíbe partidos políticos, que son los que representan a los ciudadanos. Y también sindicatos, que son los que representan a los trabajadores. Y limita las libertades de los ciudadanos. El rey apenas tenía importancia. Apoyó la dictadura y dejó el gobierno en sus manos. Por lo tanto, estamos en un momento importante, entramos en una dictadura. Veis que la dictadura tiene muchos problemas y es que quita la libertad, especialmente de los ciudadanos. No hay sindicatos, no tenemos representaciones para en el trabajo, no tenemos representación de los ciudadanos para votar o eliminar leyes y por lo tanto perdemos muchos derechos. Primo de Rivera logró la victoria en la guerra de Marruecos y durante su mandato se realizaron muchas obras públicas, como la construcción de carreteras o líneas de ferrocarril. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, consiguió vencer en la guerra y construir cosas para la sociedad. Pero sin embargo, la mayor parte de la población reclamaba más libertades y se opusieron a su gobierno. Por eso, en 1930, el rey le retiró su apoyo y Primo de Rivera presentó su dimisión.
Cuando Primo de Rivera dejó el poder, Alfonso XIII mandó formar un nuevo gobierno que restaurase la Constitución y convocase elecciones. El 12 de abril del 31 se celebran elecciones municipales y en ellas vencieron los partidos políticos que apoyaban la República. La República, recordamos, que no tiene rey, por lo tanto, acaba la monarquía. Ante este resultado, Alfonso XIII, que fue el que convocó las elecciones, renunció a sus funciones y dejó España camino del exilio, salió del país. Y comienza lo que se conoce como la Segunda República. El 14 de abril de 1961, después de que Alfonso XIII abandonara España, se proclama la Segunda República y se nombró presidente a Niceto Alcalá Zamora. Este mismo año se aprobó una nueva constitución y se implantó un sistema político democrático en el que se estableció, entre otras cosas, ¿vale? Se implanta un sistema democrático, importante, ¿vale? Vuelve la democracia, sistema democrático. Y hay una constitución también, ¿vale? Democrático más constitución, que son las dos cosas importantes. ¿Qué se establece, entre otras cosas? El sufragio universal, es decir, el derecho a voto, y por primera vez se reconoce el derecho a voto a las mujeres. España fue uno de los primeros países europeos en los que se reconoce este derecho a voto a las mujeres, un paso muy importante. Se reconoce también la separación entre el Estado y la Iglesia. La religión católica dejó de ser la religión oficial de España. Y también se crean regiones autonómicas. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, de Cataluña, y en el 36 del País Vasco. Entre las reformas de la Segunda República encontramos tres grandes: una reforma agraria, una reforma de las enseñanzas y la reforma laboral. La reforma agraria se repartieron tierras entre las familias de campesinos para mejorar sus condiciones de vida y a la vez aumentar la producción agrícola. En cuanto a la reforma de la enseñanza, se construyeron miles de escuelas por todo el país para impulsar la educación. Siempre diremos que la educación es el pilar básico de una sociedad. Si educamos a generaciones futuras, la sociedad ganará mucho, y por eso es muy importante la inversión en enseñanza y en educación. Y después tenemos la reforma laboral, donde entre otras medidas se establece un salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Muchas de estas medidas no fueron aceptadas por una parte de la población. La situación se hizo cada vez más inestable y hubo muchos enfrentamientos entre los partidarios de la República y sus enemigos. Y esto acaba, estas revueltas, esa inestabilidad y esa batalla entre republicanos y enemigos, acaba en una guerra civil, que es una guerra entre gente del mismo país, pero de diferentes bandos. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y por todos los que se ponían a la República, dio un golpe de Estado contra el gobierno. Este hecho fue el inicio de la guerra civil, que se prolongó hasta el año 39. Ya veis que son 3 años de guerra. Durante la guerra, la población española se divide en dos bandos: la zona republicana, que apoyan al gobierno republicano que había, y la zona sublevada, llamada nacional, que apoya a los partidarios del golpe de Estado de Francisco Franco. Es decir, los aliados con Franco y los aliados con la antigua República. Después de casi 3 años, las tropas del general Franco ocuparon todo el territorio español. Ganó la guerra el general Franco. Y el 1 de abril se dio por concluida la guerra con la derrota de la República. Las consecuencias de una guerra siempre son muy negativas. De hecho, ¿qué positivo se puede sacar de una guerra? No se puede sacar nunca nada. Todos los conflictos, y ya lo hemos hablado muchas veces en clase, se deberían solucionar solamente hablando y con sentido común. Llegar a la violencia solo trae consecuencias negativas, tanto para el que gana como para el que pierde. En este caso, la guerra trae, por supuesto, escasez de alimentos. Hace que las autoridades limiten el consumo de productos básicos, pan, aceite, a una cantidad mínima por persona. Por supuesto, trae temor a los combates y miedo a los bombardeos, ya que muchos ciudadanos les llevó a abandonar sus hogares y huir a zonas donde el conflicto fuera menor, en búsqueda de protección. Y, por supuesto, lleva destrucción de viviendas, de infraestructuras, de industrias. Eso da lugar a una crisis económica muy grande que se prolonga durante muchos años después de la guerra. Es decir, la guerra trae consecuencias que se alargan en el tiempo. Las consecuencias son dramáticas: cientos de miles de muertos y exiliados, cuantiosas pérdidas económicas y una sociedad dividida entre vencedores y vencidos. Por lo tanto, nada positivo.
ni para vencedores ni para vencidos. En la época franquista, una vez ya gana la guerra, hablamos de una serie de cosas que son importantes. España pasó de ser un país democrático a ser una dictadura. ¿Vale? La época franquista es una dictadura, que ya hemos hablado la repercusión que tiene. ¿Vale? Perdía especialmente de derechos para la ciudadanía. Entre estos podemos ver los diferentes puntos importantes que serían que se suprime la Constitución, nuevamente nos quedamos sin Constitución. En su lugar se aprueban leyes en las que se limitaban los derechos de los ciudadanos. ¿Vale? Ya vemos que uno de los puntos de la dictadura es limitar el derecho de los ciudadanos. Se concentra todo el poder en una sola persona. Franco era jefe de Estado, del gobierno y del ejército. Hacía las leyes sin contar con las cortes, cuyos miembros no eran elegidos. Por lo tanto, todo el poder estaba en él. Se prohíben partidos políticos y sindicatos. Por lo tanto, solo había un único partido y un único sindicato controlado por el gobierno. No había representantes de trabajadores ni representantes del pueblo. Se anulan los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco y se impuso el español como lengua de Estado. Por lo tanto, se prohíbe la autonomía de las comunidades. Y se implanta la censura. Se prohíben libros, películas, obras de teatro y cualquier tipo de manifestación contrarias a la idea de la dictadura. Solo se pueden sacar películas o libros o demás cultura apoyando la dictadura. Nada en contra de la misma. Por lo tanto, se coacciona la libertad de expresión. Los primeros años del franquismo fueron muy difíciles. La represión, fue muy dura represión, la gente no podía decir lo que quería, estaban encerrados, se les perseguía. Miles de personas que habían apoyado la República fueron perseguidas y encarceladas, y muchas murieron o se exiliaron. ¿Vale? En estos años España quedó aislada internacionalmente. Al ser una dictadura, muchos países dejaron de tener relaciones con nuestro país, otra de las consecuencias negativas de las dictaduras. Suele ser que la gente no trabaja con nosotros, por lo tanto nos quedamos aislados a nivel internacional, a nivel de mercancías y demás. Y pues todo a nivel de poder salir de un país a otro, paso de fronteras. Por otra parte, la economía pasa una grave crisis, y además pasa una grave crisis mucho después de la guerra, los primeros años del franquismo. Muchas industrias y mayor parte de las infraestructuras habían sido destruidas. Y la agricultura producía muy poco y el comercio con otros países fue casi inexistente. Ya estamos aislados internacionalmente, no tenemos industria y no podemos traerla de fuera, pues el nivel económico es muy negativo y falta de todo tipo de materiales y alimento. Faltan alimentos y productos de primera necesidad. La población pasa por muchas dificultades, algo muy típico de una guerra y que además dura muchos años después de la guerra. A partir de la década de 1950, España empezó a ser aceptada internacionalmente. En esta época se firman acuerdos de cooperación con algunos países, como Estados Unidos, y en 1955 España, admitida como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Desde 1960 la economía comienza a mejorar. Fijaros, desde el 39 que acaba la guerra hasta 60, 21 años, donde la economía era muy, muy baja. Aumenta la producción de la industria, se moderniza la agricultura, las máquinas también, que facilitan labores agrícolas. Y el turismo se convierte en una de las principales actividades económicas del país. Ya desde los años 60, el turismo era una de las principales actividades económicas, como en la actualidad. Este crecimiento económico ayuda a que aumente el nivel de vida de los españoles. Sin embargo, continuaba la falta de democracia. La dictadura seguía ejerciendo un fuerte control sobre la población y las personas que estaban en contra seguían y eran encarceladas. El fin del franquismo se da el 20 de noviembre de 1975, con el fallecimiento del general Francisco Franco. Con su muerte se pone fin a la dictadura y fue el inicio de un nuevo tiempo en el que se implantará la democracia, que vamos a ver a partir de ahora. Los sindicatos entre 1970 y 1975 ya se habían ido agrupando y la oposición al gobierno de Franco ya había ido creciendo. Los sindicatos se juntaban y se organizaban de forma clandestina, en secreto, por temor a ser detenidos. También los estudiantes realizaron manifestaciones, es decir, ya se atisbaba al final de la dictadura, antes de su muerte. Y ahora pasamos a una época que se llama la época de la transición, hasta llegar a la dictadura. La transición fue el proceso que se inició cuando muere Franco y que significó el paso de una dictadura a una democracia, de forma pacífica, ya sin necesidad de guerras.
Después de la muerte del general Franco, Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, se convierte en el rey de España. A partir de aquí, se comienzan a crear la Constitución y los estados de autonomía. Tras las elecciones del 77, los representantes de los partidos políticos redactaron una Constitución, la Constitución de 1978, a través de un referéndum en que dijeron que sí a la actual Constitución, que es la que tenemos hoy en día. En la Constitución se establece que España es un Estado democrático, vuelve a la democracia, que la soberanía nacional reside en el pueblo, en la sociedad, en la gente, y que la forma política es una monarquía con rey parlamentaria, con parlamento. Garantiza a los ciudadanos derechos como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el sufragio universal, es decir, que pueden votar a partir de 18 años. Y en la Constitución también recoge la organización territorial de España en comunidades autónomas, tal y como lo tenemos ahora. Entre 1979 y 95, España se organiza en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En 1979 se vuelve a convocar elecciones y el partido de Adolfo Suárez las ganó. En aquellos años España pasa por una grave crisis económica. También épocas de transición y épocas de poca estabilidad también son difíciles. Y además los atentados terroristas de ETA, que es una banda terrorista, fueron muy frecuentes. Ante esta situación, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno. El 23 de febrero de 1981... cuando los diputados estaban eligiendo a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente, un grupo de militares encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero dio un golpe de Estado. El golpe fracasó por la intervención del rey a favor de la democracia y por la falta de apoyo de los partidos políticos y de la mayoría de los ciudadanos. Este dato es importante y es muy conocido, que Antonio Tejero intentó dar un golpe de Estado. ¿Vale? Se volvieron a vivir momentos de tensión, ya que acabamos de salir de una dictadura, se estaba consolidando la democracia y volvió a intentar Antonio Tejero con un golpe de Estado volver al poder por la fuerza. Por suerte, el golpe fracasó. Y ya casi para terminar, repasamos aquí un poquito los gobiernos que ha tenido la democracia, los presidentes que hemos tenido. En el 81, como hemos visto, Leopoldo Calvo Sotelo. Del 82 al 96, 14 años, Felipe González. Del 96 a 2004, José María Aznar. Son personajes que todavía están en la política, aunque no en primer nivel, pero siempre están en política y en discursos políticos, que los podéis seguir viendo. De 2004 a 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, 2011, Mariano Rajoy, y desde hace poquito, en la actualidad, Pedro Sánchez. Y ya para terminar, hablaremos un poquito de arte y cultura en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, y ya en la actualidad, y vamos a ir hablando un poquito simplemente de cada uno de ellos, de cada uno de los apartados. En la pintura, a partir de la invención de la fotografía, los pintores han tratado de transmitir con formas y colores lo que la realidad les sugiere, por lo tanto se vuelven más realistas. En España ha habido grandes pintores. Tenemos a Picasso, que nació en Málaga y fue el creador del cubismo. Tenemos a Salvador Dalí, que nació en Girona, y él logró transmitir a partir de la luz, el color y el dibujo el mundo de los sueños. Y tenemos a Joan Miró. Es importante conocer por lo menos el nombre de los autores, ¿vale? Picasso, Dalí... Picasso, Dalí y Joan Miró. De todas formas, en la página 116 del libro tenéis que caracteriza a cada autor y también podéis buscar en internet obras suyas, cuadros y pinturas suyas. En cuanto a la escultura, a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, los escultores van a trabajar con materiales como el hierro, acero, plástico e incluso materiales reciclados. Entre los más destacados encontramos... Entre los españoles más destacados, perdón, encontramos a Pablo Gargallo. Ponemos por aquí. Pablo Gargallo. Y Eduardo Chillida. ¿Vale? Para conocer un poco, al menos algún español que destaque en esta especialidad. En lo referente a la arquitectura, a partir del siglo XX, los arquitectos realizaron construcciones con materiales muy diversos, como el hormigón armado, acero, vidrio, aluminio o titanio. Y se empiezan a construir edificios con formas muy variadas. Entre los arquitectos españoles destaca Francisco Javier Sáenz de Oiza y Rafael Moneo. Además de ellos, en España también han trabajado grandes arquitectos internacionales, como Frank Gehry. Y por último, hablamos de literatura, que en el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI también surgen grandes escritores, tanto en teatro, poesía y novela.
En teatro destacamos mucho. Destacan dramaturgos como Jacinto Benavente, Antonio Güero Vallejo, José Luis Alonso de Santos, Fernando Fernán Gómez y alguno más. En poesía destaca a los autores de la generación del 27. Vamos a poner aquí que tenemos teatro, por un lado teatro, por otro lado poesía, y aquí estaría la generación del 27. Es importante conocer que esta generación está incluida a autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti. Y por último, en la novela, sobresalen autores como Delibes, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, que siguen escribiendo en la actualidad. Y hasta aquí este tema, que realmente es muy, muy, muy extenso. Espero que con las explicaciones que hemos dado en clase y con este material de apoyo quede bastante claro y que veáis la importancia de conocer la historia, porque si no conocemos nuestra historia, podemos tender a repetirla y hay que aprender de los errores. Tenéis que aprender que la guerra, la violencia, nunca es positiva, nunca es buena. Siempre que hay un conflicto hay que intentar solucionarlo hablando y con sentido común. En las guerras o en las peleas nadie gana, ni el vencedor ni el vencido. Y nada, os deseo lo mejor, que tengáis mucha suerte y un saludo.